Hola amigos, este es el tutorial para jugar Blade and Soul Revolution con mando para celular. A los interesados en el mando, los vendo en Perú, voy a dejar mi WhatsApp en la descripción. Lo primero que tenemos que hacer es entrar al Play Store y en el buscador buscar la aplicación Shooting Plus V3. Es esta de aquí. La instalamos. Le vamos a instalar. Voy a dejar el nombre de la aplicación en la descripción de este video. Una vez instalada, le damos a abrir. Acá nos va a salir esto. Le damos donde dice Agree. Acá nos va a pedir un permiso de sobreponerse a otras aplicaciones. Le damos Determinar. Y automáticamente nos va a salir esto. Acá le damos este permiso. En otros celulares sale de esta forma. Y aquí buscamos la aplicación Shooting Plus V3, ¿no? Que está aquí. La activamos y listo. Esas son las dos formas que salen. Luego le dan atrás. Luego de dar este permiso, tenemos que darle atrás. Nos va a salir esto. Acá arriba va a decir dispositivo no conectado. Y ahora tenemos que prender el mando. Para prender el mando, tenemos que prenderlo con la tecla Home y la letra A. O esta de acá azul, que es en este caso. Al mismo tiempo, de esta forma. Ahí entramos al Bluetooth del celular. Activamos el Bluetooth. Y acá nos va a reconocer el mando. Este mando se llama V013. Le damos clic y va a conectar, ¿no? Vincular. Ahí ya nos ha detectado el mando, está conectado. Una vez que esté conectado, le damos atrás y automáticamente la aplicación va a cambiar a conectado, ¿no? Acá arriba. Luego minimizamos y abrimos el juego que querramos configurar. Abrimos el juego Blade and Soul Revolution, que es el que vamos a configurar hoy. Giramos el celular hacia la izquierda, que el botón de bloqueo quede apuntando hacia arriba. Esto es muy importante, ya que si lo giran al otro lado, se les va a buguear el mando, ¿no? Una vez que hayamos entrado al juego, entramos a una partida. Le damos cerrar. Sobrenos aquí afuera para que se vea mejor. Bueno, una vez aquí, voy a subir el brillo. Una vez aquí presionamos el botón Start o la bola flotante. Por ejemplo, voy a presionar el Start y nos va a dar esto. Acá le tenemos que dar la segunda opción que dice Nuevo. Y nos va a dar automáticamente la palanca izquierda, que sería para mover el personaje. Iría por aquí. A esta le damos clic y le bajamos el ajuste de radio a 100. Esto es para que no se nos buguee y no se nos mueva para cualquier lado. Le damos determinar. Luego para el botón de aquí del ataque voy a ponerle el A. Lo presionan y lo ubican donde quieren usarlo. Para los botones que aparecen aquí chiquititos voy a ponerle este, el X, que es por aquí, el Y, que es por aquí, el B, que es por aquí, el R1, y para mover la pantalla voy a ponerle la palanca derecha. La mueven, la ubican por aquí, le dan clic y le dejan el ajuste de velocidad a 2. Este es como la sensibilidad. Le dan determinar. Vamos a darle guardar a este cuadradito, determinar, para probar a ver qué tal. Entonces con este cambiaba, con este mueve el personaje. Vamos a subir el volumen. Con este muevo la cámara. Con Select puedo ver los botones configurados, van a aparecer. Por ejemplo, esto los he puesto muy, muy arribita, tengo que correrlos un poquito y acá me falta poner uno. Entonces presiono Start y lo ubico bien, ¿no? Aquí, a
aquí. Aquí, el otro era por aquí. Y acá me falta uno que le voy a poner el L1. Y ya estaría configurado, ¿no? Para esta próxima voy a ponerle abajo. Y así pueden ir configurando botón por botón a su gusto, ¿no? Para este otro voy a ponerle arriba. Para el cambio de cámara voy a ponerle derecha. Para el tap voy a ponerle izquierda. Ahí ya estaría una configuración básica. Ahí le voy a dar guardar a este cuadradito y determinar. Una vez haya guardado, ya podríamos jugar, ¿no? Miren, por ejemplo, voy a usar el poder de aquí. Es el primero. Voy a usar este de aquí, el segundo. Este es el tercero. Vamos a buscar algún enemigo o algo. Por ejemplo, acá están peleando. Vamos a pelear nosotros también. Ah, no, pero ellos están haciendo una misión. Yo creo que tengo que hacer una misión de por acá. Por ejemplo, para hablar no le hemos puesto ningún botón. Presiono Start y voy a ponerle el L2. Lo presiono, lo ubico acá, le doy guardar, el cuadradito y determinar. Y cuando lo presione ya va a hablar con él. Esta bola flotante también es para configurar y también se puede quitar, ¿no? Ahorita les muestro cómo quitarla. Vamos a darle en X. Uy. Ah, tengo que saltar, dice. Ahí salté. Ahí entré. Para eliminar esta bola flotante, que también es para configurar, si le dan clic, le va a salir así para configurar. Voy a darle cerrar. Minimizan el juego. Y en la aplicación, en la esquina superior derecha, le dan clic en estos tres puntitos. Luego configurar. Luego en esta opción que dice bola flotante. Y desactivan esta opción. Le dan determinar. Y pueden seguir jugando con normalidad, ¿no? Ah, mira, acá podemos luchar. Bueno amigos, eso es todo, espero les haya gustado el video. Ah, incluso también pueden cerrar la aplicación una vez que ya hayan configurado. Cierran la aplicación y pueden seguir jugando con normalidad, ¿no? La configuración va a quedar guardada ahí en el mando. Eso es todo amigos, gracias por el video, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Ah, verdad, a los interesados en comprar el mando, los vendo en Perú, disculpen. Tengo en este modelo. Y este otro. Voy a dejar mi WhatsApp en la descripción de este video. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Gracias por ver. Denle like, suscríbanse al canal. Chao, chao.